la captura de tres ciudadanos de origen ecuatoriano. Estamos hablando del señor William Antonio Castro, de 57 años, de Darío Romero, de 36 años, y de Ángel Jorge Castro, de 40 años, todos de origen ecuatoriano. Así también recibimos la cantidad de estos 39 bultos, con un aproximado de 670 paquetes en kilogramos, y otros accesorios más, como una lancha con los dos motores de 75 caballos de fuerza. Y estos tres ecuatorianos se vienen a sumar desde la vigencia del Plan Control Territorial. Estamos hablando durante los 5 años. Se vienen a sumar a 107 extranjeros de orígenes mexicanos, colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos, como en este caso, y bolivianos. La Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de la República, vamos a proceder a la cadena de custodia de este producto y de estas personas hasta llegar a su destrucción judicial. En total, con la incautación que se está presentando, desde toda la administración del señor presidente Nayib Bukele, llevamos 40.5 toneladas de diferentes tipos de droga, que hacen 935 millones de dólares. En lo que va del año, solo droga incautada en el alta mar, llevamos 8.3 toneladas, que equivalen a 209.3 millones de dólares. Y, corrijo, de todo tipo de droga, y solo de droga en alta mar son 8.1 toneladas, que son 202.5 millones de dólares. En lo que va del régimen de excepción, con esta incautación se han acumulado 21.4 toneladas de diferentes tipos de droga que suman 468.6 millones de dólares. Como podemos ver, el trabajo que hacemos coordinadamente los miembros del Gabinete de Seguridad Ampliado para este tipo de trabajo continúa dando resultados contundentes, y de esta manera el gobierno del señor presidente Nayib Bukele le dice a la comunidad internacional que estamos colaborando con ellos para proteger la salud de ciudadanos de otros países. Ya de que nos hemos convertido en un país con un nivel de seguridad bastante alto, que los califica como el país más seguro del hemisferio occidental, tenemos también esa capacidad de poder colaborar en materia de seguridad para evitar cualquier tipo de amenaza transnacional con la comunidad internacional. Por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, continuaremos proporcionándole el apoyo a la Policía Nacional Civil para combatir todo este tipo de flagelos. Muchas gracias. Estamos acá frente a otro nuevo evento, otra intervención de nuestra muralla del Pacífico, esta vez a un poco de 600 millas náuticas. Es la quinta incautación en menos de 2 meses que realiza nuestra Marina Nacional, y que también acá estamos representadas, como decía el señor Ministro de la Defensa, del Gabinete Ampliado, que somos las 4 instituciones del Estado de El Salvador que hemos tenido la capacidad de transformar el desastre de seguridad pública que heredamos de los gobiernos de derechas e izquierdas en este país. Las políticas del presidente Nayib Bukele están retumbando con mucha fuerza en el sur de nuestro querido continente americano, donde muchos gobiernos están viendo el éxito de lo que hemos hecho. Es una política pública basada en el sentido común.
porque no podíamos llamarnos Estado de Derecho cuando en nuestras comunidades y en nuestras ciudades la ley que se aplicaba era la ley de los terroristas criminales. Ese mismo mal está acechando a todo el continente americano y a muchas ciudades de otros continentes en el mundo. Son estados que se llaman o se autodenominan democráticos de derecho y en sus comunidades no mandan los gobiernos ni locales, ni estatales, ni federales. Por eso es que las políticas de sentido común coherentes del presidente Nayib Bukele están atrayendo todas las miradas de muchos países del mundo. Pero sobre todo, llegamos a cualquier país con el poder del ejemplo. No llegamos a contarles, no llegamos a recomendarles, llegamos con los números, llegamos con los datos y llegamos con el rostro de más de 6 millones de salvadoreños que ahora vivimos con mucha esperanza, con mucha seguridad y dispuestos a esa transformación que se nos viene para convertirnos y poder despegar como país, algo que como sociedad estábamos esperando desde 1992.